thank <whistles> Hay plazos que no se cumplen y siempre los plazos realmente tienden a ser establecidos y hay que cumplirlos. El Comundo arranca hoy justamente con la decisión de la FED, de la Reserva Federal, en el día de ayer. Ya que era la noticia más esperada y este plazo llegó justamente ayer, y al final de la tarde, lo, la presidenta de la Reserva Federal, Jale Yellen, planteó en un comunicado cuál era eh, la decisión de la FED. Y la decisión de la FED fue justamente mantener las tasas de interés eh, en un tono muy prudente, muy ecuánime para tratar de mantener calmados a los inversores, a los organismos internacionales y a todas las autoridades de los bancos centrales, la presidenta de la Reserva Federal planteó que se iban a mantener entre 0 y 0,25% las tasas de interés, aunque dejó entrever que a final de año pudiese haber un ajuste en la tasa de interés, pero que ese ajuste sería suavizado, que bajo ninguna circunstancia ese ajuste sería de manera brusca. Y este es un aspecto importante, hubo un mayor consenso de que esta situación se mantuviera de esta manera. Y los aspectos importantes que tomaron eh, como base esta decisión están radicados sobre todo en la turbulencia de los mercados en los índices de volatilidad alto que tienen los mercados, en la situación de China y en la fuerte apreciación del dólar. Aquí nosotros vemos las previsiones, vamos a ver la primera gráfica, las previsiones que tiene la, la FED en torno a datos de tasa de desempleo y de inflación. En el caso de la tasa de desempleo, que es la gráfica de la izquierda, nosotros tenemos que la tasa de desempleo bajó a 5,1%, como hemos visto. Sin embargo, fíjese cómo esa curva que está bajando, ya que el desempleo ha ido descendiendo desde arriba hacia abajo, y luego se aplana esa, esa curva. Quiere decir que la proyección a junio... Del 2017 y del 2018 se va a situar en torno al 5%. Los argumentos fundamentales sobre este tema están planteados en torno a que los salarios no han logrado recuperar su nivel de compra y es el punto central. Y que la calidad de ese empleo, en términos de empleo a tiempo completo de ocho horas y tiempo parcial, no es lo suficientemente sólido y robusto. Y que el aspecto fundamental a tomar en cuenta en este momento es tratar de recuperar los salarios como estaban antes de la recesión y tratar de mantener un crédito barato para que las empresas puedan dinamizar eh, sus niveles de producción y que se reduzca la capacidad ociosa. Por otro lado, tenemos la gráfica de la inflación, la que presenta la Fed como previsión, y nosotros vemos cómo la tasa de inflación justamente se mueve de manera... Vamos a la, a la primera gráfica, la que está arriba. Exactamente. Fíjense que la gráfica de inflación, que es la que está... La primera que presentaron, la turbulencia arriba, esa gráfica. Fíjense que la tasa anualizada de inflación, miren cómo ha disminuido desde el 2011, que tuvo un pico hacia arriba, miren la pendiente negativa de, de la inflación. ¿Y qué ocurre? Que a nivel de la tasa interanual que se ha mantenido entre 2014 y 2015, es solo de 0,3%, es decir, que está por debajo del 1%. Y solo se espera que haya una recuperación a nivel del 2017 y parte del 2018, donde se estima que esta inflación pudiese situarse entre 1,5 y 1,8. Al final del 2018 es que se cumple el periodo de Janet Yellen a la, al frente de la Reserva Federal. Y todavía ese, esa meta de inflación de 2% no se habrá llegado a su tope mayor. Lo que quiere decir que aquí no es el momento para endurecer las condiciones crediticias que pudieran debilitar el crecimiento económico. Y la preocupación es justamente cuál es esa tendencia que ha venido marcándose de desinflación prácticamente y este es un punto importante a tomar en consideración. Si nosotros vemos esta gráfica y vemos lo que ocurre en el mundo, justamente estamos viendo que la tendencia a la baja de la tasa de interés, fíjense los escalones, cómo baja esa pendiente negativa que está en el gráfico, hacia abajo. Marca la caída fuerte del 2008 al 2009, prácticamente a nivel del 1%, y luego hacia el 2014, que es la parte de abajo, ahí está a nivel entre 1 y 0. Estados Unidos próxima a 0. Zona Euro 0,05%, Japón 0,1% y Reino Unido 0,5%. Es decir que prácticamente es esa tendencia a la baja de la tasa de interés lo que está manteniendo a flote la economía global. Y con esta fuerte desaceleración de China, el componente bursátil que ha estado presente en el, ulti, en el último trimestre en China es lo que ha preocupado con la caída de las materias primas, toda la caída del petróleo y del oro que mantiene una turbulencia importante en el índice de volatilidad en los mercados. Uno de los aspectos importantes del comunicado de la FED es justamente, y las palabras de Janet Yellen, es que luego en el que se comience a apreciar la tasa de interés interbanquearia, que se espera que sea más bien en la sesión de diciembre, este proceso será suave. Y eso mandó una señal de tranquilidad a los mercados y que justamente esto es un aspecto que todos los analistas han estado viendo con mucha cautela. Es decir, no existe un peligro de sobrecalentamiento que genere presiones alcistas en los niveles de precios, sobre todo que se mantienen los salarios estancados, incluso indiscutiblemente que es el punto de la deflación que es un tema crítico que se está discutiendo, es el punto de que una inflación moderada es buena. Lo que estamos viendo es que justamente la inflación está en un piso muy bajo. Entonces, como no existen riesgos de inflación excesiva, centrarse en la inflación como punto central de política económica, indiscutiblemente que es un factor que empeora la desigualdad y que daña la recuperación de la economía. Y ese es un punto muy crítico, sobre todo porque los Estados Unidos es el punto luminoso de la economía mundial. Y en consecuencia hay que tomar muy en cuenta qué aspectos entre la política monetaria y la política que tiene que ver con el mercado de trabajo, es decir, meta de inflación y meta de tasa de desempleo, cómo se llega a ese equilibrio. Mientras tanto... Hay un aspecto importante en relación a los países emergentes, a las economías emergentes. Y vamos al, al otro gráfico que tenemos arriba. En el caso de las economías emergentes, nosotros vemos que estas mantienen un nivel de endeudamiento que, pese a que han logrado una composición entre moneda local y moneda extranjera, indiscutiblemente las condiciones de endeudamiento se han endurecido y la deuda de las economías emergentes andan por un 167% del PIB. Indiscutiblemente un ritmo de crecimiento más débil bajo la desaceleración de China y la caída de todas las materias primas, incluyendo el petróleo y el endeudamiento de las familias, las empresas y los gobiernos, pues tienen que destinar más dinero. A, de sus ingresos a pagar la deuda. Y esto es un aspecto importante cuando se encarece el costo del financiamiento, ya que implica un drenaje adicional del presupuesto, tanto de la familia, de las empresas, como de los gobiernos. Lo que se ha estado planteando es ajustar el gasto, pero el gasto influye en términos del de dinamismo de la economía, restando potencialidades a este ritmo de crecimiento. Si vemos en la gráfica de la izquierda, nosotros estamos viendo los márgenes de los préstamos y este margen indiscutiblemente ha ido aumentando hacia arriba. En la gráfica de al lado vemos la tasa LIBOR a seis meses, que es la tasa interbancaria a lo que los bancos se prestan entre ellos y este es un promedio anual. Fijémonos cómo... Esa tasa interbancaria había disminuido de manera importante entre el 2013 y el 2014, casi a un nivel próximo a 0,3%. Sin embargo, a partir de finales de 2014 y todo el 2015, mire cómo se ha apreciado hacia arriba la tasa de interés LIBOR, a seis meses, lo cual indiscutiblemente ya marca un endurecimiento importante en los niveles de endeudamiento. Si nosotros vemos la tercera gráfica, vemos el índice de condiciones de financiamiento. Cuando ese índice de condiciones de financiamiento disminuye por debajo de 50 puntos, este nivel marca un endurecimiento de condiciones de financiamiento para las economías. Y este factor, si uno lo analiza, se da cuenta que disminuye entre el 2013 y 2014 y se aumenta hacia principios del 2014 y vuelve y se reduce de manera importante desde finales del 2014 y en el 2015. Lo que quiere decir... Que hay un endurecimiento importante en los niveles de endeudamiento y que los mercados ya han ajustado las tasas de interés para las economías emergentes. Y de ahí que ya importantes economías emergentes hayan adoptado planes de recortes en sus gastos públicos para ajustarse a a las nuevas situaciones que ya existen en los mercados internacionales. Ahora, una nueva apreciación de la FED, indiscutiblemente, que hubiese introducido elementos de ralentización en la economía norteamericana cuando todavía no está lo suficientemente fuerte para estar en condiciones de mantenerse a un ritmo de crecimiento suficiente para eh, mantener el desarrollo y de crecimiento que sostenga el nivel de la economía mundial. Pero será hasta el lunes cuando Ecomundo volverá ante ustedes. Cita cultural, no le cambie.